Hoy en OH Televisión te traemos los datos curiosos del Chavo del 8 y sus personajes. Dato de los personajes: la Chilindrina en Tres Patines. Antes de dar a vida a su famoso personaje de la Chilindrina, la actriz María Antonieta de las Nieves participó con la ingenua Angelita en la serie Tres Patines de 1969. El profesor Jirafales, el supergenio. Era 1970 y el actor Rubén Aguirre era uno de los integrantes de los supergenios de la Mesa Cuadrada, donde absolvía de manera jocosa las cartas del público. Los cuatro de la vecindad. En los primeros capítulos del Chavo del 8, los únicos personajes que aparecieron fueron Kiko, la Chilindrina, el Chavo y Don Ramón. La boda de Don Ramón y la bruja del 71. Hubo capítulos que nunca se transmitieron en la serie mexicana, como la boda de Don Ramón y la bruja del 71, que era imaginación del Chavo en el capítulo de aquella época. Kiko se fue a Venezuela. Carlos Villagrán Eslava se retiró de la producción mexicana y con él su famoso personaje Kiko. Para justificar su salida, Doña Florinda, su madre, decía que se había ido con sus tías adineradas. Kiko se fue, es cierto, pero a Venezuela, donde trató de revivir a su personaje en la televisión de ese país. Beethoven y el Chavo. La famosa presentación que abría y cerraba el programa mexicano es una composición original de Beethoven. Se llamaba Marcha Turca y fue creada en 1811 y estrenada en 1812. Datos basados en la serie. El primer capítulo del programa El Chavo del 8 lo transmitieron el 20 de junio de 1971. Solamente grabaron un capítulo con el que apareció el elenco completo. Ese capítulo fue en Acapulco. El Chavo vive en el departamento número 8 de la vecindad y comparte la vivienda con otra persona, pero tanto el departamento como la persona mencionada nunca aparecieron en el programa. El barril del Chavo del 8 es el escondite secreto y no el lugar en el que duerme, como muchas personas creen. En varias oportunidades el Chavo aclara este dato. En el capítulo cuando la Chilindrina se enfermó de viruela, en cierta parte el Chespirito confundió la palabra viruela, y cuando Don Ramón escucha esto, no pudo contener la risa, pero tuvo que seguir con la actuación. El Chavo tiene un nombre verdadero, pero cuando quiere darlo a conocer, alguien lo interrumpe con un tema de conversación distinto. Los zapatos que utiliza el Chavo del 8 fueron un regalo que le dio a la Chilindrina el día en que llegó por primera vez a la vecindad. Estos zapatos le pertenecían a Don Ramón. La comida favorita del Chavo es la torta de jamón, y aunque parezca mentira, solo en dos ocasiones dentro de los capítulos del programa se le vio comiendo. Don Ramón ha vivido por más de 15 años en la vecindad, lo que quiere decir es que antes sí pagaba la renta puntualmente. Aunque la Chilindrina siempre se le vio con anteojos, estos en su mayoría de capítulos no tenían el cristal. Si te gustó este video, compártelo. El Chavo del 8 tiene muchos datos increíbles y hasta muchos que no sabíamos. Te invito a suscribirte a nuestro canal para hacer una segunda parte de datos que no sabíamos. Estos datos son simplemente básicos. Se nota que el Chavo del 8 va a ser siempre una leyenda. Suscríbete a nuestro canal para subir más videos. Soy su servidor y reportero de OH Televisión. Suscríbete al canal de OH Televisión para saber todo de entretenimiento, información e historias. Todo aquí en OH Televisión, la nueva imagen.